Luciano y Alessandro, nos vinimos a aguantar calor acá en Neiva. Ya te veo sudando, ¿tienes calor? No. Y yo soy de aquí nomás, digo, aquí cerquita. ¿Ah, sí? No, estoy siendo fresquito, hermano. Está rico el clima. Bien, bien, feliz y contento acá en Neiva. Bueno, Luciano, toda esta fanaticada te quiere, te ama. Sí, mira mi público, son chipilinas de 5 años, 6 años, las futuras modelos de este país. Bien, contento, hermano. Primera vez aquí en Neiva y recibir este cariño, pues, eso se agradece. Paulo le robó el corazón a todas las mujeres en Colombia. Pues sí, así parece, Pablo Domínguez. Y queda poquito, queda poco de Pablo Domínguez, de toda la ley del corazón. Queda poco, queda como, no sé, unos cuantos días, pero va a terminar bien arriba ese final de la novela que está muy chévere. Así que no se la puede perder, la ley del corazón. Cuando dices que va a terminar bien arriba, se ha especulado que viene segunda temporada. Pues esos son los rumores, o sea, hay rumores. Yo me atrevo a decir que hay como un 80% que sí. ¿Cuándo? No lo sé, pero sí, porque ya el público pide a gritos la segunda temporada y creo que ya recién se dio cuenta que sí. Yo creo que ya está algo cocinándose, ahí va. Betty en teatro, ¿cómo vamos? Bien, bien, muy bien. Ya a punto de terminar temporada acá y empieza gira nacional. No quiero decir fecha para no meterme en problemas, pero yo creo que entre julio y agosto empieza gira nacional de Betty en teatro. Bueno, ¿y su merced qué va a hacer este tiempo? Pues nada, creo que una merecida vacaciones. ¿Ya se va? No sé todavía, voy a descansar, voy a apagar el teléfono como por 15 días y después regreso. Ya bien sea para las funciones de Betty o para un par de cositas que se están cocinando por ahí también para televisión. Cuando esté confirmadísimo, pues yo obviamente les avisaré. Bueno, todos mis amigos de TV y Novela, besos, abrazos, siempre están ahí pendientes. Muchas gracias.